Bien, pues ahora ha llegado el momento culminante de esta tarde, la unión de aproximadamente 350 voces de los 7 grupos participantes y los 55 maestros de la orquesta bajo la batuta de excepción director don Fernando Fernández. La orquesta del Conservatorio de Música de Calahorra inicia su andadura al mismo tiempo que el Conservatorio, desde el año 1988. Desde entonces han pasado por ella multitud de alumnos y, como es lógico, varios profesores que han dirigido a lo largo de este tiempo. La función primordial de la orquesta es la práctica orquestal de los alumnos que están cursando estudios en el centro y, como consecuencia, pueda servir como base fundamental para futuros logros profesionales y personales. Actualmente, el director de la orquesta es don Fernando Fernández Salón. Vamos a recibirlo aquí en el de los preparativos con ese fuerte aplauso. Esto va a espectacular cuando todas las corales nos han juntas para cantar también. Un fuerte aplauso para todos ellos. Thank you.
orquesta del Conservatorio de Música de Calahorra, con su director Fernando Fernández Calonge, nos va a interpretar la primera obra, Gloria in Excelsis, de Antonio Vivaldi. Antonio Lucio Vivaldi, nacido en Venecia el 4 de marzo de 1638 y fallecido en Viena el 28 de julio de 1741, fue un compositor y músico del barroco tardío, uno de los pináculos del barroco, de la música occidental y de la música universal. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época. Era apodado el prete rosso, el cura pelirrojillo, por ser sacerdote católico y pelirrojo. Es especialmente conocido a nivel popular por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las Cuatro Estaciones. El repertorio para el de Antonio Vivaldi fue descubierto durante el presente siglo, cuando entre los años 1926 y 1930 salieron a la luz los que se conocen como los manuscritos de Turín, que contenían más de 300 obras del mencionado autor. Este Gloria in Excelsis es el primer movimiento del oratorio Gloria, una de las obras más importantes dentro de la música sacra y vocal de Antonio Vivaldi. Thank you.